¿Fue difícil repartir tu presupuesto sin excederte? Muchas personas olvidan que también deben presupuestar el ahorro, por lo que en esta ocasión veremos este importante tema. ¿Qué es el ahorro? Es aquella parte del ingreso que no se destina al consumo de bienes o servicios. Es la diferencia que existe entre los ingresos y los gastos, es decir, el monto de los ingresos que no se gastó y que se puede guardar para usarlo en el futuro. El ahorro es el hábito de guardar una parte de nuestro ingreso para conseguir una meta, cumplir un sueño o crear un fondo que nos permita enfrentar alguna emergencia. Hay muchas razones para ahorrar, entre ellas, construir una casa, pagar la educación propia o de los hijos, enfrentar gastos inesperados como enfermedades o accidentes, o contar con un fondo para vivir la vejez con tranquilidad. Los ahorros ayudan a las familias a alcanzar sus metas financieras, a cumplir sueños o enfrentar alguna emergencia, también a acumular bienes y a minimizar los riesgos y controlar los ingresos. El ahorro fortalece el bienestar de las familias, incrementa la estabilidad económica, personal, familiar y patrimonial. También permite una distribución más eficiente del consumo a través del tiempo. Una vez que se tuvo la disciplina para hacer un presupuesto, de la misma forma se debe tener la disciplina para poder ahorrar. El ahorro es la parte del ingreso actual que se guarda en el presente para poderlo usar en el futuro y tiene como características. Primero, debe cumplir un objetivo. El ahorro sirve para cumplir metas personales o familiares establecidas. Dichas metas son medibles, cuantificables y alcanzables a corto o largo plazo. Ahorrar significa también cumplir objetivos, realizar sueños, adquirir una casa, comprar un coche. Son sueños que todos queremos y debemos cumplir. Salir de vacaciones en el verano o adquirir un par de zapatos. Sin embargo, la finalidad del ahorro no es simplemente cumplir deseos, sino también satisfacer necesidades. Por otro lado, ahorrar con un propósito definido ayuda a disponer de recursos en caso de una emergencia o de algún imprevisto. Puede convertirse en un hábito que nos ayuda a tener lo que queremos. Los objetivos del ahorro son diferentes en cada persona y también van cambiando con la edad. La segunda característica del ahorro es que debe ser sistemático y constante. Considerar el ahorro como un rubro más de nuestro presupuesto familiar nos ayuda a guardar nuestro dinero con disciplina y constancia. Esto nos ayudará a reunir la cantidad necesaria que nos alcance para conseguir nuestras metas y cumplir objetivos. Aunque la cantidad no sea mucha, mes tras mes, debemos separar el mismo porcentaje del salario con perseverancia y firmeza. De esta forma, los beneficios del ahorro son palpables incluso a un corto plazo. A continuación, tendrás que contestar una sencilla pregunta sobre las características del ahorro. Recordemos que el ahorro es la diferencia entre los ingresos y los gastos, pero ¿cómo se ahorra? Muchas personas acostumbran guardar su dinero debajo del colchón, en una alcancía o incluso confiárselo a otra persona. Esta forma de guardar al dinero se le conoce como ahorro informal. No es la forma más conveniente de ahorrar, ya que nos arriesgamos a perder nuestro dinero. La segunda alternativa consiste en guardar nuestros recursos en una institución financiera, a través de una cuenta de ahorro. Esto se le conoce como ahorro formal y tiene varias ventajas, como brinda seguridad y también certeza. No hay pérdida del valor adquisitivo del dinero. La mayoría de las cuentas bancarias de ahorro están protegidas con un seguro de depósito. Pero, ¿cuánto debemos ahorrar? Lo ideal es guardar cantidades de acuerdo a nuestra capacidad, ni muy grandes, pero tampoco insignificantes. Aunque no existe una regla escrita de cuánto debemos ahorrar, la práctica recomendable es un 10% de forma mensual. Sin embargo, habrá ocasiones en las que el ahorro sea mayor cuando establezcamos alguna meta prioritaria y el monto del ahorro sea mayor durante un plazo de tiempo más corto. A lo largo de nuestra vida laboral es necesario ahorrar, ya que en el momento del retiro los ingresos personales cesarán y con el monto ahorrado tendremos que hacerle frente al resto de la vida. Por ejemplo, la expectativa de vida en México es de 77 años y en América Latina es de 74. Si pensamos que el retiro de la vida laboral se puede dar alrededor de los 60 años, ¿qué fuentes de ingresos tienes para poder vivir hasta el fin de tus días? Por eso es necesario ahorrar mientras trabajas, para asegurar el futuro. Se puede ahorrar en una alcancía, el colchón, en una cuenta de ahorro, en una caja de ahorro y préstamo o en tandas. La cuenta de ahorro es uno de los principales instrumentos bancarios para poder ahorrar.
En ella, los ahorradores realizan depósitos bancarios donde administran sus recursos y obtienen ganancias para mantener e incrementar el ahorro. El dinero se dispone a través de una tarjeta de débito, con la cual pueden hacer compras o incluso retirar efectivo en cajeros automáticos. Las compras y retiros se deducen del saldo que haya en la cuenta de ahorro. Los instrumentos bancarios son una opción formal de ahorro. Son más seguros y se puede disponer de los ahorros fácilmente. No existe el riesgo de perder los ahorros a comparación del colchón o la alcancía, ya que se cuenta con el respaldo de una institución financiera que va a ser regulada y supervisada. ¿Cuál de estas alternativas es mejor para ti? ¿El colchón, la alcancía o la cuenta de ahorro? Ve el video de recomendaciones de este tema y realiza el reto correspondiente. Recuerda, el ahorro es importante durante toda nuestra vida. Thank you.